Les pido un fuerte aplauso para Nightquiz. Bien, vamos a recordarles, Nightquiz va a ser el encargado de los minutos de presentación de nuestros competidores, ¿sí? Mika va a ser la encargada de los beats de la competencia. Vamos, estamos jugando de local. Participante del taller de freestyle de Escobar todos los viernes, del torneo de Agua también. ¿Cómo? De la Copa también. Sí, bien. Artista aparte escobarense que la viene partiendo toda, se partió tremendo shows en la fiesta de la flor. Quiero que recibamos con un fuerte ruido a Mosco. Check, check, check. Mosco, arriba de todo, va a ser versión. Che, ey, manos arriba qué, manos arriba de, che, che, manos arriba qué, manos arriba qué, wow, wow, che, che, manos arriba de la people presente, agarro el micrófono y los pibes suenan potente, generando sonido en la habitación, con la banda hacemos ruido, hacemos hip hop, hemos con el K, el que lo destaca, se cree Superman y no usa capa. Este rapper calza y no tapa. No te hablo de fierro en la cintura, sino de que tengo actitud al rapear. Total, el pibe vos no sé otra altura. Y si nada, los pibes les enseño a volar. ¡Tiempo! ¡Che, che, che! ¡Aplauso! ¡Increíble, Mosco! Bien, voy a presentar al segundo competidor que va a estar saltando su una joven promesa. Promesa. Una joven promesa que se está volviendo realidad. Es una realidad. Obvio. Con ustedes, ganador de la compe que organizó Juve Activa en la fiesta de la flor. Un fuerte ruido para Sara. Check, check, die, 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 one, one, one.
Contamos en 3, 2, 1. Ya hace falta que me presente, todos saben para acá estoy. Estoy acá presente, todo lo que me representé, todo lo que pateé. Todos los puntos cardinales, desde Capi hasta lejano oeste, alejado donde esté mi mente, anejado como un vino, lo dejo pisado como gramas en el piso, como Miguelitos. Y yo, cuando rapeo, cometo mil delitos, no me llegan mi cerebro con esos little fingers. Yo con mi estilo así, ninguno se define, que fingen. Y yo, inyecto endorfin, me clavo los puntos como los Miami Dolphins. Fuerte ese aplauso para Abel. Bueno, sí, vamos a presentar la ella que la rompió en la primera jornada. Nuestra representante femenina de la Liga de Quiroga. Les íbamos con un fuerte ruido a Ere. Manejando el tiempo como quiero, la habilidad solo la tiene que manejar el juego. La verdad no quiero ser primero, quiero llegar recta, que divertirme en el proceso. La verdad que ahora pienso que no soy rapper que usa traje, ni menos eviten usando corbata. Soy una niña blanca y que se brinco para la plaza, la verdad estaría piola que se ponga la fogata. Yo solo sé que para veo a mí, lo vuelvo en no se ve, se ve bien, yo sé que sí. Lamentablemente tengo un estilo tranqui, pero después de esto van a comprar estos yankees. Desde Campana, quiero que recibamos a uno de los competidores que tiene un estilo muy particular, muy picante. Así quiero que recibamos con un fuerte ruido a Orense. Así que yo vine acá a no cagarme en eso. ¿Parque? ¿Qué mierda es eso? Vine a demostrar que yo de todo soy la promesa, en serio. Oh, tempo, hoy voy a partir. Es así, a fluir, hoy me voy a divertir. Jugando con las bases, hago las bases sobre el beat. Vine a darle clase de cómo se acota y de fluir. Y no hablemos de rapear, tío, que la vuelta a su cabeza dejo conseguido. Lo mío es así, súper tranquilo. Después pregunte si para la masacre hay un tipo. Fuerte ruido para Orestes. Bien. Otro que está jugando de local. Tenemos varios, está bien. Está en su máximo nivel, diría yo. Viene rompiendo competencias a full. Gran representante del taller de freestyle. Si quiero que hagamos un fuerte aplauso para Caio. Che, por que la gente vaya. Cheque, ey. Yeah, ¿cómo está la gente, hermano? Imagínate si esto es bueno. Otra fecha que nos presentamos para mostrar lo que hacemos, lo que sabemos hacer. Desenvolvemos, bueno, pero al parecer, este es mi amanecer y bueno. Siento en el cielo, también en el suelo. Tratando varios lados porque quiero y porque me siento cómodo con los requisitos que mantengo. Sé que soy mucho más de lo que me presento. Así es como saldré con este evento. Contento de compartir cultura junto con este movimiento. Con pibes que si quieren esto, si quieren esto. Con gente que lo siente y que les pone contento. Tiempo. Puerto Rico para Caio. Ok, ahora vamos a recibir a alguien que te hace poder presentar a esta persona. Atención, porque es clasificado a la final nacional de Red Bull Batalla. Sí, quiero que recibamos con un fuerte ruido a Parque. Check,
por la presentación para Ojeda. El parque le está ganando el aval que le queda. Tocando más de lo que tiene, esto no es una mierda. Al caballo ganador le soltaron las cuerdas. Hermanito, ¿qué onda con el Oreste? Con Robito quiere una paliza desde que me presente. Yo soy bueno y suficiente, rapper extravagante e inteligente. Y no solo por tener lentes, hermano, porque soy mucho más. Estoy en una red nacional y supremacía nacional. Rapero muy bueno que viajó en Uruguay. Vos sos la promesa, yo ya soy la realidad. ¡Tiempo! ¡Fuertes aplausos! Bien, antes de presentar al siguiente competidor, me gustaría decirle a todos aquellos que están mirando desde un costado que pueden venir a sentarse a las gradas para vivir la batalla más cerca. Es muy importante para los competidores, ¿sí? Ver que lo que ellos están haciendo en verdad les gusta. Cualquier rima que les llame la atención a ustedes, que en verdad sientan que les está permitiendo algo, cualquier ruido, cualquier gesto, ayuda a motivar a nuestros competidores a que saquen su mejor nivel. Ellos están dejando todo acá arriba, no se lo olviden. Bien, ahora sí, vamos a seguir con... Viene desde Massachusetts, también con un nivel increíble. Ha ganado Crudo Freestyle, ha ganado Llorar a las Vidas. Clasificado a la Nacional de Supremacía también. Vamos a presentarlo a él con nosotros, Che. Fuertes aplausos. Vamos. Buenas tardes a todos, gente. Vamos, se lo damos en 3, 2, 1. Yo caigo en el beat, ahí encuentro mi reflejo. Dicen que los dejo, hermano, pero no los dejo. Esto es por mi vieja y por mi viejo. Hermano, hoy la gano en Escobar, me voy al bar de festejo. Es así, no lo mío, porque pase frío. Igual, hermano, no es en vano, yo sonrío. Esto es lo mío de hace tiempo. Dame pinta de precale, también lo veo cuando entro en el mundo. Por el momento, es la última vez. Trabo como 5, pero llego a las 10. Estoy tranquilo, hermano, como siempre, habla de Andrés. Pero llega, doblega, maneja las bandas como 10. Anoche amanecido bailando en la pista. Soy el Ricky Centurión del freestyle. Siempre les tiran tira. Todos esos rappers que me ven deliran. Hablan mentiras, me tiran. Pero nunca me tiran a la cara, porque nunca les tiran. Última. Son ignorantes. Piensan lo que pensé antes. Minuto de presentación, que ignorante. Después de la última fecha ni debería presentar. Tiempo. Fuertes y por favor.